Bendiciones, ¿cómo están? Blessings, how are you? Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. How many of you say amen? ¿Cuándo le dan un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? How many of you can applaud to the Father, the Son, and the Holy Spirit? Mira, hay gente que a veces va y paga por subirse a un ride, mire, a subirse en un juego, en un ride. How many people pay to get on a roller coaster? Pero imagínese usted cuando viene a la iglesia y siente la alabanza de Dios. But imagine when you come to church and you feel the praise of God. Eso es un ride, diga. That's a ride. Cuando usted escucha la presencia de Dios en su vida. When you hear the presence of God in your life. Cuando usted sabe que cuando usted alaba al Señor. When you know that when you praise God. La presencia de Dios se manifiesta. The presence of God manifests itself. Dios está aquí en este lugar. And God is here in this place. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Me gustó, me gustó, me gusté. I was rejoicing. Hay tantas cosas. There are many things. Hace como 19 años que estoy en esta iglesia. It's been 19 years since I got to this church. Y es un camino largo, 19 años. And it's been a long walk, 19 years. Y cada día que yo entro por esa puerta, and every day that I enter through those doors, todo es diferente. Everything is different. Porque en la presencia de Dios, because in the presence of God, todo es diferente. Everything is different. Si no, pregúntenle a la vara de Aarón. If not, ask Aaron's staff. ¿Cómo la vara de Aarón tuvo fruto? How it bore fruit. Mira, hay una cosa que me gusta. And I like something. Porque esta iglesia tiene generación. Ven, Giancarlo. Because this church has generation. Generación nueva. A new generation. ¿Sabe que con esta generación nueva? You know that with this new generation? Lo vi crecer. I saw them grow. Chiquito así. They were little. Mira ahora qué grande que está. And look how big he is now. Cómo ahora puede cargar un ministerio. How he can carry a ministry. ¿Y sabe cuando ve esos frutos? And when you see those fruits. Usted puede hacer así, mire. You could do like this. Look at me. Me puedo apoyar en esta nueva generación. I can get support from this new generation. Porque tienen el propósito. Because they have the purpose. De adorar a Dios, to worship God, y de buscar a Dios, and to seek God. Gracias. Esta nación, this nation, no necesita otro hombre. Does not need another man. Necesitan una palabra que lo alimente. They need a word that feeds them and nurtures them. Me preguntaron los otros días. They asked me the other day. ¿Qué es la Biblia? What is the Bible? Le digo la palabra de Dios. And I say the word of God. ¿Y qué tú haces con la Biblia? Le and digo, what do you do with the Bible? I said. La leo, la estudio. I read it, I study it. Pero para que sea efectivo. But so that it is effective. La tengo que poner en práctica. I have to put it into practice. Eso se llama fe. That is faith. La fe que no se ve. Faith that it cannot be seen. Cosas que tú escuchas, lees en este libro. Things that you read in this book. Pero cuando lo pones en práctica. But when you put it into practice. Es diferente cosa. It's different. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Diga, yo le dije, la Biblia. I said the Bible, say the Bible. Es como un tren. It's like a train. Tú te montas. You get on. Y no sabes en qué estación te vas a bajar. And you don't know which station you're going to get off. Yo te quiero hablar hoy de lo que estábamos siguiendo hablando. I want to speak to you today on what we were speaking on. Que hay una estación profética en esta nación. That there is a prophetic station in this nation. Una palabra de vida en esta nación que se va a levantar a través de los hijos de Dios. A word of life that is going to rise in this nation through the sons and daughters of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pero para que todo esto acontezca, but for this to happen, hay que tener una cosa. We have to have something. Usted tiene que tener hambre. You need to have hunger. Usted tiene que tener hambre. You need to have hunger. Yo me siento como Jesús. I feel like Jesus. Porque Jesús cuando fue entrar a Israel. Because Jesus when he entered into Israel. Vio una planta.
He saw a plant. Vio algo. He saw something. Él tenía hambre. He had hunger. Pero ese hambre espiritual. But that spiritual hunger. Es de ver una nación de Israel. Is to see the nation of Israel. Llena del fuego del Espíritu de Dios. Filled with the fire of the Spirit of God. ¿Sabe lo que vio? You know what he saw? Vio algo como esto. He saw something as like this. ¿Sabe lo que es esto? You know what this is? Una planta de higo. It's a fig plant. La planta de higo representa. And the fig plant represents. Representa Israel. It represents Israel. ¿Sabe lo que me gusta de la higuera? You know what I like about the fig plant? Es que es la única planta. Is that it's the only plant que crece. That grows. Las hojas y el fruto. The leaf and the fruit. En el mismo tiempo. At the very same time. Pero la palabra de Dios dice que Jesús tenía hambre. But the word of God says that Jesus was hungry. Ahora yo te quiero explicar a vos. And now I want to explain to you. ¿Qué hambre tú tienes de la palabra de Dios? Are you hungry for the word of God, or how hungry are you for the word of God? ¿Qué hambre tú tienes de buscar la presencia de Dios? How hungry are you to seek the presence of God? yo me gozo. I rejoice. Cuando veo toda esta generación nueva. When I see the new generation. No es que nosotros estamos viejos. It's not that we're old. Pero tenemos que hacer un update de nuestra vida. But we have to do an update in our lives. Tenemos que buscar de vuelta la presencia de Dios. We need to seek the word of God again. Para que cuando Jesús tenga hambre. So that when Jesus is hungry. Nosotros podemos alimentar la gente. We can feed people. Porque tenemos frutos en nuestras vidas. Because we bear fruit in our lives. Estamos hablando que la palabra de Dios tiene poder. We are talking that the word of God is powerful. Y hablamos un versículo. And we're speaking on a verse. Yo quiero dejar, porque lo empecé el miércoles. Yo quiero dejarle. I started this on Wednesday, and I want to leave. Le quiero dar una fundación más o menos. I want to give you a foundation. Rápida, porque a mí me gusta dar ejemplos. Because I like to give examples. De la Biblia. Of the Bible. Quiero darles ejemplo de los acontecimientos. And I want to give you examples of what happened. Una cosa que tú entres a una ciudad con hambre. It's one thing for you to enter into a city with hunger. Porque cuando tú tienes hambre, tú eres un apasionado de buscar a la gente que necesita la comida de Dios. Because when you're hungry, you're passionate to seek for those people who need the God's feeding or food. Entonces. Hay una cosa realmente poderosa. And there is something so powerful. Que recibimos mucha palabra a través de nuestros apóstoles. That we receive a lot of word from our apostles. Esta casa tiene palabra profética para caminar. This house has prophetic word to walk. Pero a veces con toda esta palabra profética but que many nos times dan, with all this prophetic word, a veces no las agarramos nosotros. We don't grab on and hold on to it. Porque nos ponemos como una cobertura. Because we put a covering on. Cada palabra every word que nos viene a nosotros. That comes to us. Digamos sanidad. We say healing. Digamos poder. Power. Palabra de Dios. Word of God. ¿Sabe qué? You know what? No la agarramos porque tenemos una cobertura. We don't take hold of it because we have a covering. Pero no tenemos la cobertura y la revelación del Espíritu Santo. But we don't have the covering nor the revelation of the Spirit of God. Pero a través de la palabra de Jesús. But through the word of Jesus. Y a través de palabras proféticas. And through prophetic words. Tú tienes que cambiar. You need to change. Lo que te está frenando que no entre la bendición. What is stopping from you to get the blessing. Tú tienes que buscar la habilidad. You need to seek the ability. Como yo recojo cada palabra profética que me manda. How do I take hold of every prophetic word that has been given to me? ¿Sabe cómo lo hago? You know how I do that?
Es fácil. It's easy. ¿Saben cómo lo hago? You know how I do that? Es fácil. It's easy. Cuando yo digo sanidad, when I say healing, lo recojo. I grab onto cuando it. Yo digo poder, when I say lo power, recojo. I need to pick it up. Cuando yo pido soy salvo, when lo I say recojo. I'm saved, I pick it up. Cuando yo digo wow en el nombre de Jesús, when lo I say, recojo. In the name of Jesus, I pick it up. Cuando digo ay sáname Jehová, when yo I lo say, recojo. God heal me, I pick it up. ¿Saben lo que es todo esto? You know what this is? Son semillas. They are seeds. Que cayeron en tu cuerpo. That fell on your body. No cayeron en la tierra. They did not fall on the ground. ¿Y sabe cuando cae la palabra en tu vida? And you know when the word of God falls in your life. Tú tienes frutos. You bear fruit. Tú tienes el poder de manejar y caminar. You have the power to maneuver and to walk. En los principios que tiene Dios. In the principles that God has. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Usted viene con esta intención. And you come with this intention. Usted no viene así. And you don't come like this, covered. Usted viene así. And you come ready to go. Para recibir la palabra. To receive the diga, word. Diga, diga. Yo vengo a say, recibir esa come, palabra de vida. I come to receive yo vengo the, a recibir el nombre sobre todo nombre. I come to que es de Cristo Jesús. Yo vengo a recibir Jesus. Lo que Dios tiene en este día para mí. I come to receive whatever God has for me today. ¿Sabe por qué usted se tiene que alimentar? You know why you need to get fed? Porque usted a través de la palabra usted tiene que mamantar a gente que está fuera de esta pared. Because you also need to nurture people that are outside of these walls. Y esas personas a veces tienen esa cobertura and sometimes encima. Those people have that covering on top of them. Pero tú a través de la palabra de Jesús. But you through Jesus' word. Le cambia la cobertura para que reciba. You can change that covering for them to receive. Diga Padre. And say Father. Toda palabra que se ha desatado en esta casa. Every word that is unleashed upon this house. Toda palabra que ha venido sobre nosotros. Every word that has come upon us. La recibimos en nuestro corazón. We receive it within our hearts. Porque tenemos hambre de ti, Jesús. Because we are hungry for you, Jesus. Tenemos hambre de tu presencia. We are hungry for your presence, Jesus. Tenemos hambre de tu fluir. We have hunger for your flowing. Wow. Wow. Hice un lío acá. I made a mess here. Yo voy a ir a la palabra ahora. I'm going to go to the word now. Pero yo quiero, yo en este día te digo. But I want to tell you in this day. Yo sentía la alabanza en mis oídos. I felt the praise in my ears. Sentía algo diferente. I felt something different. Sentía como voces angelicales. I felt like angelic voices. Yo no sé si me estoy volviendo loco o me estoy volviendo viejo. I don't know if I'm getting old or I'm going crazy. Pero hay cosas que yo le pedía de antemano al Señor. But there are things that I ask God beforehand. Quiero ver la gloria en esta nación. I want to see the glory in this nation. Quiero ver el cambio en esta nación. I want to see change in this nation. ¿Sabe quién hace el cambio? You know what makes the change? El que no tiene una cobertura. Those who have no covering. Amen. Estamos hablando. We are speaking on del poder en el nombre de Jesús. Of power in the name of Jesus. Y hablamos del pasaje. And we spoke on the passage de Filipenses of Philippians 2. 2. Si me lo pueden poner. If you can please place it. Deme un minuto que el Espíritu me está hablando. Give me a minute because the Spirit is speaking to me. Yo quiero poneme el 9. Please put verse 9. Dice y también Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Y yo les hablé el miércoles. And I spoke to you on Wednesday. Qué poderoso es el nombre de Jesús. How powerful the name of Jesus is. Cuando nosotros lo soltamos con una fe. And when we release it with faith. Y esa fe produce algo. It produces something. Dice, it says, Filipenses 2:9, ya lo leímos, dice, Philippians 2:9, we read it. Porque este nombre es tan poderoso, es porque el sacrificio que hizo al vivir una vida perfecta, this name is so powerful because of the sacrifice of living a perfect life, como un pecador y resucitar, as a sinner and to resurrect. Y Jesús abrió un camino. And Jesus made a way. Para que toda la humanidad. So that all humanity. Se salve. Gets saved. Y quedara en paz con Dios. And be made peace with God. Porque todo aquel en que invocara el nombre del Señor. Because everyone who invokes the name of the Lord. Será salvo. Will be saved. Es algo poderoso. This is something powerful. Porque dice que Cristo resucitó en la cruz del Calvario. Because it says that Jesus resurrected from the cross. Dice que en el nombre de Jesús. That in the name of Jesus. ¿Sabe una cosa? En el nombre de Jesús es poderoso. You know that the name of Jesus is so powerful. Porque aquí hay mucha gente que ve la cruz. Because many of you see the cross. Pero la cruz no significa la crucifixión. But the cross doesn't mean the crucifixion. La cruz significa una puerta. The cross means a door. Al reino de su amado hijo. Of the kingdom of his beloved son. Porque no hay ningún nombre. Because there is no other name. Sobre todo nombre. Above all names. Que Cristo Jesús. ¿Cuántos other dicen than amén? Jesus. How many of you say amen? Quiero dejar esto porque quiero yo más meterme en las historias que hay más adelante. And I want to enter into the stories later on. Dice, la fe es necesaria para creer en el poder del Señor. It says that faith is needed in order to believe in the power of God. Sin fe, without faith, su nombre no será poderoso. His name will not be powerful. En cambio, con fe, with faith, el nombre de Jesús es el más poderoso. The name of Jesus is the most powerful name that exists. La Biblia nos instruye a orar en el nombre de Jesús. The Bible instructs us to pray in the name of Jesus. ¿En qué nombre estamos orando últimamente? In which name have we been praying on lately? ¿Oramos en el nombre de Jesús? Do we pray in the name of Jesus? ¿Cuánto oramos? Levante la mano. How many of you pray? Raise your hand. ¿Cuántos se meten los lunes a orar? How many of you go on to pray on Mondays? ¿Cuándo ustedes se meten los lunes a la mañana a orar? How many of you enter in the morning to pray on Mondays? Uy, se bajaron mucho las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. How many, tiene que subirla. Many of you didn't raise your hand. Many of you need to raise your hand. Usted quiere poder en el nombre de Jesús. Do you want power in the name of Jesus? Pero todas estas personas que voy a hablar ahora. But all these people that I'm going to speak on. Tenían una relación con Dios. They had a relationship with God. Tenían una entrada, acceso a la oración. They had an entrance and access to prayer. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando usted entra en la oración, because usted tiene una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Because when you enter into prayer, you have a relationship with the King of Kings and the Lord of Lords. Mire. Amen. Cuando tú oras, when you pray, tú tienes a ver cómo tú entras. You need to know how you enter. A ver a Jesús. To see Jesus. ¿Se acuerda de Marta y María? Do you remember Martha and Mary? Una que estaba. One that was. Estaba haciendo cosas. Estaba afanada. And she was troubled and she was worked up. Pero María. But Mary.
Estaba esperando la presencia del Señor. She was waiting the presence of God. Dice que este encuentro estaba Lázaro, estaba Tomás. It says that in this encounter, Lazarus and Thomas. Y todo esto ocurre en la casa de Tomás. And this happens in Thomas's house. Entonces está Lázaro que había resucitado. And now it says that Lazarus has resurrected. Están los discípulos, Tomás. So the disciples are there, Thomas. En su casa. In his house. Y Jesús entra. And it says that Jesus enters. Pero María. But Mary. Vio a Jesús. She saw Jesus. Y todo el mundo predica lo mismo. And everybody preaches on the same. Que se le dio el mejor perfume que tenía. That she tenía gave him the best perfume that she had. Todo lo que tenía para darle a él. Everything that she had to give to him. ¿Sabe que María se le tiró a los pies a Jesús? Do you know that Maria lay down at his feet? Y le ungió los pies. And she anointed his feet. Y le ungió la cabeza. And she anointed his head. ¿Sabe por qué lo hizo? Do you know why she did it? ¿Sabe por qué lo hizo? Do you know why she did it? Porque fue el único en la casa que reconoció a Cristo Jesús that recognized Jesus como Rey de Reyes y Señor de Señores. As King of Kings and Lord of Lords. Porque cuando tú ibas a la presencia de un rey, because when you are in the presence of a king, todo el mundo tenía que agacharse. You need to bow down before the king. A veces en la oración nos pasa lo mismo. And in prayer, it happens to us the same. No reconocemos a Jesús. We don't recognize Jesus como rey y soberano. As king and sovereign. Por eso en esta mañana. And this is why in this morning. Estamos hablando en el poder de Cristo Jesús. We are speaking on the power of Christ Jesus. Porque es sobre nombre, sobre todo nombre. Because it's a name above all names. Y me gusta, ¿no? And I like it. Porque nosotros tenemos que hacer. Because what we need to do. Es orar. Is pray. Por aquellos que necesitan del Señor. For those who need of the Lord. Usted tiene la palabra profética impregnada en usted. You have the word of God impregnated within you. Usted tiene la palabra. Yo conté la historia. You have the word and I told you the story. En Hechos capítulo 3. In Acts chapter 3. Del 1 al 6. From 1 through 6. Esto era una oportunidad. This was an opportunity de Pedro y Juan, of John and Peter, que subían a la hora novena, that they went up at the ninth hour. Entonces la palabra dice, and now in the word of God it says, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. A la hora de la oración. The hour of prayer. ¿A qué hora iban? What time did they go? A las 3 de la tarde. 3 p.m. Caminando en el desierto. Walking in the desert. ¿Saben a dónde iban? You know where they went? A orar. To pray. ¿Qué más nosotros? How much more us? Que oramos en la cama. That we pray in our beds. Cómodos en la casa. Comfortable in our homes. Pero esto como eran ministros y sacerdotes. But these were ministers and priests of God. Iban caminando al templo. They weren't walking to the temple. Porque si nosotros no salimos, because if we do not come out, y solo oramos en la casa, and we only pray at home, no vamos a tener las oportunidades que tenía Pedro y Juan. We're not going to have the opportunities that John and Peter had. Con la gente, with the people, que está coja, that are limping. Dice, me gustó. And it says, dice, y vamos a empezar por el 2. So let's start on verse 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. And a man lame from birth was being carried. A quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa. Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, para que diese limosna, to ask alms,
de los que entraban en el templo. From those who entered the temple. Y este cuando vio a Pedro y a Juan, who, seeing Peter and John, que iban a entrar, about to go into the temple, les rogaba diciendo, asked for alms. Dame limosna. Give me alms. El miércoles les explicaba, on Wednesday I explained to you, que es importante, that it is important, dos personas que subían al templo, two people to go up to the temple, porque eran como dos panas, because it was like as two friends. Yo les decía a ustedes, and I was telling you, a los hombres, men, ¿cuántos panas usted tiene de oración? How many prayer partners do you have? ¿Cuánto amigo usted tiene de oración? How many friends do you have for prayer? Yo necesito un amigo. I need a friend for prayer. ¿Cuántos dicen amén? No. How many of you say amen? Porque tenemos mucho talento. Because we have a lot of talent. Tenemos mucho. Acá yo sentí la manifestación del Señor. Here I felt the manifestation of God. Ya son 19 años. ¿Sabe que cuando empezamos nosotros? It's been 19 years. You know that when we first started, nosotros cantábamos, te buscaré. We used to sing, I will seek you. Mi esposa abría el culto. And my wife used to open the service. Pero la que la cantaba era Lisette. But who sings was Pastora Lisette. Una vez un amigo me dijo, wow, tu esposa canta bien. And one time my friend said, wow, your wife sings beautifully. Lo que poníamos en un CD. What we used to put in a CD. ¿Sabe el problema del CD? And you know the problem of the CD? Que cuando tú no lo metes en el lugar indicado, that when you don't feed it properly, se raya. It gets scraped. Entonces, es un problema. And it is a problem. ¿Sabe cuánto cristiano están pasando ese propósito? And you know how many Christians are going through son that. Como un CD rayado en like este tiempo. Tape. Que te hablan algo. That they speak something. Pero no tienen el poder sobre todo nombre. But they don't have the power of above names. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. El 4. Verse 4. Pedro con Juan, fijándole los ojos, le dijo, míranos. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, look at us. Entonces, él les estuvo atento a esperar a recibir de ellos algo. And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. Mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. But Peter said, I have no silver and gold. Le dijo, no tengo ni plata ni oro. He said, no, I have no silver and gold. No tengo nada de eso. I have nothing. Pero lo que tengo, te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. But what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. ¿Qué tú tienes? What do you have? Para darle hoy. To give today. A un cojo. To someone who's limping. ¿Qué tú tienes? What do you have? ¿Tú tienes el hambre y la fe para desatar el nombre de Jesús? Do you have the hunger and the faith to release the name of Jesus? ¿Para desatar la palabra de Dios? To release the word of God? ¿Sabe que nació algo adentro mío en estos días? Do you know that something birthed within me? Porque nació el hablar más de Jesús afuera de las paredes. Because something birthed within me to speak on Jesus much more outside the walls. Porque Dios te da una habilidad a cada persona. Because God gives each person an ability. Esto Juan y Pedro. And John and Peter. Cuando le dicen, Pedro le dice, míranos. And Peter said, look at us. Míranos. Look at us. ¿Sabe lo que él tiene y lo que yo tengo? Es lo mismo que vas a recibir ahora. So what he has and what I have is what you're going to receive now. Nosotros tenemos que dar ahora. We need to give now. Esta gente tenían el don de sanidad, digan, don de sanidad. So these people have the gift of healing. Say they had the gift of healing.
Nosotros también tenemos el don de sanidad. And we also have the gift of healing. Pero no lo ponemos a veces en práctica. But we sometimes don't put it into practice. Yo no te vengo a retar hoy. And I don't come to challenge you today. Yo te vengo a poner incómodo, iglesia. I come to make you uncomfortable. Porque si tú no estás cómodo, because if you're not comfortable, tú no te vas a mover. You're not going to move. Pero cuando tú estás incómodo, but when you are uncomfortable, es como que tú tienes hormigas acá it's atrás. Like as if you have ants behind you. No es volver a. O sea, a mí siempre me dijeron, tenemos que volver al primer amor. It says we need to turn back to the first love or go back to the first love. If you say that, you're wrong. Si dices eso, estás mal. ¿Por qué? Why? Porque tú no tienes que volver al primer amor. Because you don't need to go back to the first love. Lo que tú tienes que alimentar es el primer amor. What hasta you need ahora. To do is to feed the first love until now. ¿Sabe? You know mama? What? Nosotros nos tomamos un día. You know, we took a day. Ya hace 19 años que estamos acá. It was 19 years ago that we came here. Y nos fuimos unos días los dos. And we left. Ella me secuestró. One day and she kidnapped me. Yo no entendía a dónde vamos. And I didn't understand where we were going. Pero cuando estábamos en la cama, yo dije, wow. When we were in bed, I said, wow. Me aprieta la mano. Ella me dice, mira, Rumé. She says, mírame look, los Rumé, ojos. Look at my eyes. Me dice, ¿sabes que hace más de 19 años que estamos en la iglesia? You know that it's been more than 19 years that we've been in church. Trabajando en el nombre de Jesús. Working in the name of Jesus. Déjame bajar al mismo nivel. Let me just go down for a bit. ¿Sabes por qué no fuimos esos días? You know why we left those days? Porque tenemos un camino más que seguir yo y ella. Because we need to continue walking, me and her. Y tenemos que saber si yo y ella estamos en el mismo plano. And we need to know if we're on the same page. Porque hace más de 19 años que caminamos hablando el nombre de Jesucristo. Because we've been walking together, speaking on the name of Jesus for 19 years. Teniendo una familia del reino. And having a family of the kingdom. Pero nosotros dos tenemos que hablar esto. But we need to speak on this, me and her. ¿Sabe por qué? And you know why? And para for what? Para que nosotros supamos qué plantado estamos so en la casa del Señor. So that we may know how planted we are in the house of the Lord. Porque tú puedes plantar 30 años en el Evangelio. Because you can be planted 30 years in the gospel. Y en un minuto. And in a minute. Tú puedes destruir esos 30 años. You can destroy those 30 years. Porque ¿sabes lo que tenemos que hacer? Yo y ella you know what we pareja. Needed to do as a couple? Alimentar el amor. We need to feed our love. We need to rekindle the flame. Tenemos que sentarnos a orar. We need to pray. Sit down and pray. Tenemos que tener más el equipo de oración. We need to have the prayer team. ¿Sabe qué cosa? Le digo una cosa. A veces somos. And sometimes, let me tell you something. We dejamos are. Dejamos toda la carga al apóstol. We leave all the burden on the pastor, the apostle. ¿Y sabe qué? And you know what? A veces el apóstol depende de sus hijos. Sometimes the apostle depends on his ellos children. Tienen sus hijos. His children. Pero tienen nosotros que somos hijos. But they also have us that are his children. A mí siempre me decían. They would always tell me. Tú caminas. You walk. En Argentina, tú caminas como tu papá. In Argentina, they used to say, you walk as your father, like your father. Ahora yo te digo a ti. And now I say to you, si tú tienes un padre espiritual, if you have a spiritual father, tú caminas como el padre. You walk as the father. En el nombre poderoso de Jesús, diga. In the powerful name of Jesus, say it. Él contó un testimonio. He told a testimony. He said a testimony. Cuando llevó a los hijos a jugar el básquetbol. When he took his sons to the basketball game. En el Madison Square Garden antes del concierto. In the Madison Square Garden before the event. Y yo digo, wow. And I said, wow. Yo fui a mi casa y lloraba. And I used to go home and cry. ¿Por qué le digo a mi mujer? Because I told my wife. Que el 4 de julio. That the 4th of July, the 5th, mi papá, my father, me
iba a llevar al Madison Square Garden. He was going to take me to the Madison Square Garden. No a ver un partido de básquet. Not to see a basketball game. Sino para participar en un evento de adoración. But to participate in a worship event. Así como ellos lo siguieron al Padre. And just as they followed their father, esta congregación también tenía que seguir al Padre. This congregation had to also follow the Father. Sabe que todo lo cumplido por Jesús en la tierra se cumplió. You know that everything that has been fulfilled here on earth by Jesus, it was fulfilled. Porque Jesús tuvo fe. Because Jesus had faith. En el Padre. In the Father. Y nosotros en la palabra de Jesús, que es palabra sobre todo nombre, tenemos la fe implantada. And we know that in the name of Jesus and through the words of Jesus, we have the faith implanted. Planted. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Yo voy a dejar esto y voy a entrar. I'm going to enter. En lo que yo quiero manifestarme, en lo que Dios quiere. In something that God wants. Tenemos una ciudad preciosa. We have a beautiful city. Pero en Hechos capítulo 4. In Acts chapter 4. No, Hechos capítulo 8. In Acts chapter 8. Del 4 a 16. From verse 4 to verse 16. Hay algo poderoso ahí. There is something powerful there. Hay una entrada a la ciudad. There is an entrance to the city. Hay un tiempo que va a haber una predicación tremenda en esa ciudad. There is a time there will be a wonderful preaching in that city. Y era en Samaria. And it was in Samaria. Pero cuando uno tiene que entrar a la presencia de Dios en una ciudad. But when you need to enter into the presence of God in a city. Tú tienes que tener la presencia de Dios, diga. You need to have the presence of God, say. Y la palabra dice. And in the word of God it says. Pero los que fueron esparcidos. ¿Lo tienen ahí? Verse 1. Sí. Hechos del 4 al 16. Okay. Hechos 4, 8. 8. Hechos 8. Sorry. ¿Lo tienen? If you have it, say amen. Déjenmelo leer. Pero los que fueron esparcido iban por todas partes anunciando el evangelio. Now those who were scattered went about preaching the word. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Philip went down to the city of Samaria, les predicaba a Cristo, and proclaimed to them the Christ. Y la gente, and the crowds, unánime, with one accord, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Paid attention to what was being said by Philip. Oyendo y viendo las señales que hacía. When they heard him and saw the signs that he did. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos. For unclean spirits crying out. Salían estos dándoles gran voces. Crying out with a loud voice came out of many who had them. Y muchos paralíticos. And many who were paralyzed, y cojos, or lame, y eran sanados, were healed. Así que había gran gozo en aquella ciudad. So there was much joy in that city. ¿Sabe cuando hay gozo en la ciudad? You know when there's joy in a city? No cuando hay un party. Not when there's a party. Cuando la gente es transformada por el poderoso nombre de Jesús. When people are transformed by the mighty name of Jesus. Y nosotros somos parte de eso. And we are part of that. Mire, yo tengo tantos testimonios de hablar de eso. I have so many testimonies to speak on this. Los otros días vino un hermano. The other day a brother came to me. Y me dice, and tengo he un said, problema. I have a problem. Digo, wow. And I said, wow. Me dice, tengo que ir a una corte. Says, I need to go to court. Porque me quieren meter preso. Because they want to send me to jail. Digo, wow, ¿qué día es? Y me dijo, and I said, what day is it? Me dice, un jueves. A Thursday.
a las 8 de la mañana. At 8 o'clock in the morning. Le digo, no te preocupes, yo voy a orar. And I said, don't worry, I will pray. Y me fui. And I left. Pero cuando vino el día de la corte, but when the day of court came, él estaba afuera. He was outside. Todo nervioso. And he was nervous. Y cuando me vio a mí llegar, and when he saw me get there, es como que vio a Jesús. It's as if he saw Jesus. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm trying to tell you? Había un tipo que era Samaria y tenía un problema. Samaria tenía problemas. You know that Samaria had a problem. There was a problem in Samaria. Ahora, but now, él me ve a mí llegar. He saw me get there. Y antes de llegar a él, and before I got to him, voy caminando así, se me cruza una hermana de la iglesia. I was walking towards him, and a sister from church came to me Rubén. And said, Brother Ruben. Me decía, hermano Rubén. Said, Brother Ruben. Y el otro me miraba, wow. Decía, and the other one looked at me. Sigo caminando y veo otra hermana. I keep walking and I see another sister. Y me dice lo mismo, hermano Rubén, and said the same está? Thing, Brother Ruben, how are you? Y viene otra persona y me dice, Pastor Rubén, un policía que me conocía. And then a cop came and said, Pastor Rubén. Todavía estás en los caminos del Señor. Yes, soy pastor en los caminos del Señor, le digo. Are you still in the ways of the Lord? Yes, I'm a pastor, I'm in the way of the Lord. Ahora tú tienes una persona con problema. So now you have a person with a problem. Pero tú tienes la fe de la palabra de Jesús. But you have the faith of the word of Jesus. Ahora qué tú haces? Tienes que compartirlo con él. So now what do? You share it with that person. Le digo, entremos. And I say, let's go in. Entramos adentro. And we entered. Y yo decía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. And I would say, Father, in the name of Jesus. Que no entren los acusados. That those who were being accused do not enter. El otro me codea, me dice, acá están enfrente. And the other one elbowed me and said, they are in front of us. En toda esa corte. In all that court, levanté la mano, I raised my hand, y dije en el nombre poderoso de Jesús, and I said in the powerful name of Jesus, toda malcreencia que hay en esta corte, all rebellion that is within this court, toda persona que miente, all people who lie, se calla ahora en el nombre de Jesús. Let them be silent right now in the name of Jesus. Porque es el nombre sobre todo nombre. Because it's the name above all names. Hubo un silencio total. And there was a complete silence. Para terminarla, ¿sabe qué? And to finish the story, you know what happened? Se levantó el juez. The judge got up. Y le dijo, and he said, I'm going to dismiss the case. Voy a retirar el caso. ¿Sabe por qué? You know why? No era que era yo. It wasn't that it was me. Es que salió una fe. That there was a faith. Porque hay una fe que tú tienes cuando dice el nombre de Jesús. Because there is a faith that is released when you say the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Sabe que yo tengo muchos retos en mi vida. And you know I have many challenges in my life. Tengo retos tremendos. I have challenges in my life. Tengo retos que me quieren quitar cosas. And I have challenges that want to take things away from me. Pero sabe por qué no me hago problema. But you know why I don't get worried? Porque tengo una palabra incrustada dentro mío. Because there is a word within me. Tengo una palabra que dijo el Señor, dijo ustedes van a ver cosas sobrenaturales. There is a word within me that says you're going to see supernatural things. Y todavía la estoy buscando. And I'm still seeking for them. No importa qué tormenta tú estés. It doesn't matter which storm you might find yourself in. Pero en el nombre poderoso de Jesús. But in the powerful name of Jesus. Tú la tienes que desatar. You need to release it. Mira, yo estaba con Paulina. I was with Paulina. Y estaba con Nicole. And I was with Nicole. Y fuimos a ministrar a la calle. And we went to minister on the street. Pero Paulina me dice, no, yo tengo que ir al ferry, pero no podía. And Paulina said to me, no, I need to go to the ferry. Entonces estábamos los tres en el carro. So we went to the car, the three of us. Los tres espirituales. And we were all spiritual. Y estábamos discutiendo para dónde iba. And we were arguing as to where to go next. Pero siento la voz del Señor que dice. But I feel the voice of God that says. Vayan a Western Beef. Go to Western Beef. Y nos fuimos a Western Beef. And we went to Western Beef. Digo, bueno, si no pasa nada, compro carne y me hago un asado. And I said, wait, if nothing happens, I'll buy meat and I'll make a barbecue.
Entramos en Western Beef. And we enter Western Beef. No había nadie. And there was no one. Y me voy con Paulina. And I go with Paulina. Y se viene una tormenta. And there's a storm. Y tú, usted tiene que saber y moverte en la tormenta. And you need to know how to move in the storm. No, entonces estamos yo y Paulina. So you know Paulina and I. Que nuestro inglés. That our English. Es medio malo. It's kind of bad. Y viene una pareja. And there's a couple. Y lo funny que esa pareja eran rusos. And they were Russian. Y ahora cómo tú le predicas a un ruso. And now how do you preach to those Russians? Que no habla inglés. That do not speak English. Pero acá estamos nosotros que hablamos español. But we're here who we speak Spanish. Y Paulina decía, sí. And Paulina used to say, sí. Tú quieres yes. ser salvo, le decía. No. Do you want to be saved? Y el otro nos miraba. And they used to look at us. Así como Pedro y Juan le dicen, míranos. As Peter decíamos, and John said, look at us, look at us. ¿Sabe por qué? Porque you know a veces, why? A veces tú estás en un país de diferente idioma. Because sometimes you're in a country with a different language. Algunas personas son bilingües. And some people are bilingual. Pero saben lo del reino. But you know the people of the kingdom. A veces no hablamos sometimes el idioma del reino. We don't speak the language of the kingdom. Y saben lo que pasó ese día. Se vino una tormenta horrible. And you know what happened that day? There was a storm that day, a horrible storm. Me entro a Western Beef. So I go into Western Beef. Y nos quedamos afuera. And we stand outside. Y mirando esa tormenta. Vino una tormenta, parecía que. And there was a storm. It was raining. Pero estábamos yo y Paulina de espaldas, sí. But Paulina and I were back Nicole to back. Estaba predicando ahí al costado. And Nicole was preaching on the y other Paulina side. Paulina me mira, me dice. And Paulina just looked at me diciendo, and said, tú no tienes revelación. Says, you don't have revelation. Pero levantamos las manos y dijimos, en el nombre poderoso de Jesús. But we raised our hands and we said, in the powerful name of Jesus, que somos todo nombre, that is above all names, el más poderoso que hay en la tierra, is the most powerful here on earth. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? Se armó una tormenta espantosa. There was a horrible storm. Y cuando yo miraba esa tormenta, and when I looked at the storm, el Espíritu Santo dice, miran atrás. Y cuando nos the dimos Holy vuelta, Spirit says, look behind you. And when I realized, ¿sabe lo que había atrás? You know what was behind? Había 20 personas. There was like 20 people. ¿Sabe lo que hicimos? You know what we did? Le hablamos el Evangelio de Dios. We preached the gospel to them. Gente que aceptó a Cristo. People that accepted Jesus. Gente que era apartada del Señor, uno le habló. People that were once Christians and God spoke to them. Lo que te quiero decir, what I want to tell you is, si hay una tormenta alrededor tuya, that if there's a storm surrounding you, que esto no te desenfoque de hacer el trabajo de Dios. Let that not take your focus away from doing the work of God. Y había gozo en la ciudad. And there was joy in the city. Y aquí viene lo bueno. And this is where the good part comes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Verse 14. Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, tuvieron que llamar. They had to call. Gente diferente, diga gente diferente. Different people, say different people. Es como que ahora mismo yo estoy evangelizando en una ciudad. It's as if I'm preaching in a city right now. Pero mi función es evangelizarlo. But my function is to preach the gospel. Ahora necesitamos dos. So now we need two. Que le imponga mano y lo llene del Espíritu Santo. That would lay hands and fill them with the Spirit. ¿Cuántos quieren imponer manos y llenarlo del Espíritu Santo? How many of you want to lay hands and fill them with the Spirit? Eso ya no se ve más. We don't see that any longer. Yo le decía a YP, haz una movie de imponer manos porque ya no se ve. I used to tell YP, make a movie of laying hands because we don't see that any longer. Y entonces llamaron a dos personajes. So they called two people. Porque para ver más gozo tiene que haber
algo más. Because for there to be more joy, there has to be something more. Llamaron a Pedro y a Juan. So they called Peter and John. ¿Se acuerdan? So you remember? Los que subían a la hora novena. Those who used to go up in the ninth hour. Dice, los cuales habiendo venido. It says they sent to them Peter and John, who oraron, came down. Oraron por ellos. Prayed for them. Para que recibiese el Espíritu Santo. That they might receive the Holy Spirit. Porque aún no había descendido. For he had not yet fallen sobre ninguno de ellos, on any of them, que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. But they had only been baptized in the name of Lord Jesus. Ahora, digamos, no hay dos grupos, so, sino que hay un equipo espiritual. Say, there are not two groups, but only one team, what spiritual team. Aquellos que le hablan la palabra, those who preach the word, y aquellos que le imponen manos, and those who lay hands. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir, congregación. But you know what? I'm going to tell you something, congregation. Usted tiene que tener una revelación tremenda. You need to have revelation, a tremendous revelation. Porque usted tiene que venir a todo discipulado. Because you need to come to every discipleship. No me importa que usted tenga 70 ciclos en la iglesia. It doesn't matter if you've been in church for 70 centuries. Usted tiene que venir. You need to come. A saber. To know lo que está pasando. What is happening. ¿Sabe por qué? And you know why? Porque todo el mundo no puede imponer manos. Because not everyone can lay hands. Felipe les predicó. So Philip preached. Hizo un lío en Samaria. And he caused a revolution in Samaria. Pero tenían que venir ellos dos. But Peter and John had to come. Saliendo de la oración del brazo. As when they came out of prayer. Ahora no le dicen, míranos lo que tenemos. And now they didn't say, look at us. Ahora están poniendo en práctica now el nombre poderoso de Jesús. Now they're putting into practice the powerful name of Jesus. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nosotros tenemos la capacidad de Cristo Jesús. Because we have the capacity of Christ Jesus. Y lo bautizaron. And they baptized them. Hacían señales en Samaria. And they would do signs in Samaria. A mí me gustaría que dijera hacían señales en Staten Island. I would like for people to say there are signs being done in Staten Island. Amen. El Amen. Versículo 25. Verse 25. Me gusta porque I like it because cuando está Juan y Pedro y sanan al cojo, Pedro testifica. When John and Peter are there and they healed the lame, Peter testifies que él no fue, that it wasn't him, sino que fue Cristo Jesús. That it was Christ Jesus who did it. Amen. Amen. El 25. Verse 25. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de Samaria anunciaban el evangelio de Dios. Now, when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. ¿Sabe qué bueno que es la fe? You know how good faith is? En la palabra de Dios. In the word of God. Porque yo puse esto. Because I put this. La fe es la moneda del reino, diga. La fe es la moneda. Faith is the currency of the kingdom. Con la fe, with faith, tú tienes acceso, you have access, a todo lo que Dios tiene para tu vida, to everything that God has for your life. Si tú tienes acceso para todo lo que tiene para tu vida. If you have faith, you have access for everything that he has for your life. ¿Por qué no le da la moneda del reino a otro que lo necesita? You can give the currency of the kingdom to ¿Sabe? Those más who adelante, need it. Había un cojo. There was a lame. ¿Sabe lo que le dieron? You know what they gave him? La moneda del reino. The currency of the kingdom. No le dieron a una monedita. They did not give him gold nor silver. Ay, estoy descendiendo. Primera de Corintios 4:1. 1 Corinthians 4:1. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cuántos son servidores de Cristo? This is how one should regard us as servants of Christ. How many of you are servants of Christ? Y administradores.
de los misterios de Dios. And stewards of the mysteries of God. Ese es Pablo. And that's Paul. Pero no me quiero quedarme en el nombre poderoso de Jesús. But this is where I want to stay, in the powerful name of Jesus. Pero si Dios nos dio el poder de liberar personas. But if God gave us the power to deliver people. Usted tiene que saber que es un buen administrador de los misterios de Dios. You need to know that you're a steward of the mysteries of God. Ya Felipe salió de la escena. So Philip already left the scene. Juan y Pedro entraron en acción. And John and Peter enter into action. Entonces Felipe dijo, and then Philip said, me voy a tomar unos días. I'm going to take some days. Me voy a descansar en la ciudad. I'm going to rest in the city. Pero hubo algo que pasó. But there was something that happened. Y aquí me voy a enfocar. And this is where I'm going to focus on. Es Felipe y el etiopiano. Porque Felipe... It's Philip and the guy from Ethiopia. Ethiopia. It's Acts. Acts 8:26. Okay, ¿lo tienen? Disculpen. I apologize. Porque ahora Felipe recibe un llamado, recibe un texto. Because now Philip gets a call, a text. Recibe un texto del Señor. He receives a text from the Lord. Porque un evangelista recibe instrucciones. Because an evangelist, he receives instructions. Y ahora Cristo. And now Christ. Lo mueve a Felipe. He moves Philip. Al desierto. To the desert. Diga al desierto. Say to the desert. Ahora es mejor administrar en la ciudad. So now he's not in the city. Pero lo manda al desierto. But he takes him to the desert. ¿Sabe qué en el desierto? You know why in the desert? Usted cuenta gente interesante. You see how many interesting people? Gente que puede tener una palabra de Dios. People that can have a word of God. Pero tiene que tener un encuentro contigo. But they need to have an encounter with you. Y tú le vas a cambiar el modelo de pensamiento. And you're going to shift their mindset, their perspective. Porque cuando te entra la fe. Because when you enter into faith. Tu mentalidad cambia. Your mindset is shifted. Vamos al... So let's read on Acts 8:26. And this is where the good part comes in. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe. Now an angel of the Lord said to Philip, diciendo, levántate, rise and go, y ve hacia el sur por el camino de que desciende a Jerusalén, a Gaza. Rise and go toward the south, to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. El cual es desierto. This is a desert place. Entonces se levantó y fue. And he rose and went. Es impresionante cuando Dios le habla a estas personas. It is impressive how when God speaks to these people. No le dice por qué o para qué. He doesn't say why or for what. Ellos lo que entienden es un levantar. They just understand they need to rise. Yo no sé lo que tiene la palabra de Dios. And I don't know what the word of God has. Pero cuando hablan los siervos se tienen que levantar. But when he speaks to the servants need to rise. Y fue. And he left. Y sucedió que un Etiopía, there was an Ethiopian and a eunuch, funcionario de Candace, a court official of Candace, reina de los Etiopes. Etiopes. Queen of the Ethiopians. El cual estaba sobre todos sus tesoros. Who was in charge of all her treasure. A mí el tipo estaba encargado de todos los tesoros. So he was in charge of all the treasures. El tipo estaba encargado de todo el proceso que llevaban. And he was in charge of all the process that Pero they lo más carry. Importante es esto. But the most important thing is this. Que había venido
a Jerusalén para orar. That he was in Jerusalem to worship. El pastor tuvo muchas enseñanzas. And pastor had many teachings. Pero qué importancia era para un judío o para otra persona ir a adorar a Dios en ese lugar. The importance of an Israelite or someone else to go up and worship. Y el 28 dice, y volvía sentado. And verse 28 it says, and he was returning seated in his chariot. Y dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. And the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. Ahora Felipe le está enseñando a ustedes. So now Philip is teaching you. No, a tener un acercamiento con las personas. To have a closeness with si people. Si usted se lee esta historia. If you read this story. Usted va a ser un tremendo evangelista. You're going to be a great evangelist. Porque él pone todo lo que tiene como un evangelista. Because he places everything as an evangelist. Para hablar la palabra de Dios. To speak the word of God. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese. And it says, and the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. Acudiendo Felipe le oyó. So Philip ran. Que le leía al profeta Isaías y le dijo. Ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked. Ahora este tipo está leyendo la palabra de Dios. Now this guy is reading the word of God. Ahora Felipe le dice, pero ¿entiende lo que lees? So Philip said to him, do you understand what you're reading? Eso es un approach. Eso fue un acercamiento. Eso es un acercamiento. That was an approach. Y él le dijo, and he said, y le dijo, y le dijo, y said, una pregunta, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? And he said, how can I unless someone guides me? ¿Sabe lo que hizo el eunuco? And you know what the eunuch did? Le abrió el corazón a Felipe. He opened his heart to Philip. Para que le explique la palabra de Dios. So that he can explain the word of God to him. ¿Sabes lo que es un eunuco? You know what a eunuch is? Una persona que no que está. A person who's castrated. Yes, that. ¿Y sabe qué lo lindo es? And you know what the good thing is? Que está leyendo un versículo poderoso de Isaías. And I was reading. He was reading a powerful message of Isaiah. Y entonces él tenía que ser lleno. And he needed to be filled. El eunuco. The eunuch. Porque el trabajo del eunuco. Because the work of the eunuch. No era solo cuidar a las mujeres del rey. It wasn't only to care for the queen. También estaba cuidando un tesoro. He was also taking care of a treasure. En que el tipo estaba sentado en un oro. And he was sitting on gold. En mí que un eunuco tenía un título. So he had a title. ¿Cómo es cuando usted se recibe? ¿Qué le dan? So what do they give you? ¿Qué le dan a ustedes? When you graduate, they give you a diploma. Un diploma. A así diploma. Que el eunuco tenía que ir a la presencia del rey. So the eunuch had to go to the presence of the king with a diploma. Pero ellos no tenían diploma. But they didn't have a diploma. Ellos lo que tenían que hacer. What they needed to do diploma. Is to take their own diploma. Yo creo que el diploma que ellos usaban era una cajita. And I believe that the diploma used to use was a little box. ¿Tú eres eunuco? And they used to ask them, are you a eunuch? Y él decía sí. And they would say yes. ¿Sabes lo que representa la cajita y lo que hay adentro? You know what the little box represents and what's inside? Es lo que a él le habían castrado. It was what was castrated off of him. Así que él venía con su diploma. So he came with his diploma. ¿Sabe que en el reino a veces bueno ser eunuco? You know that in the kingdom sometimes it's good to be a eunuch. A muchos nos tienen y a mí me tienen que cortar cosas. You know, many of us have to be cut off of some things, and me, I have to be cut off of some things. Para que cuando entremos a la presencia de Dios, so that when we enter into the presence of God, no tengamos ninguna falta. We don't have any fails or failings. Cuando Felipe le oyó,
que leía el profeta Isaías y le dijo. So the, when Philip saw that he was reading the prophet Isaiah and pero said, ¿tú entiendes lo que lees? Do you understand what you're reading? Y él le dijo. And he said, y no, no como podré si alguno me enseñara. How can I unless someone guides me? Ahora viene compartir. So now to share. Y rogó a Felipe que le subiese y se le sentara con él. And he invited Philip to come up and sit with him. Y el pasaje de las escrituras que leía era este. And now the passage of scripture that he was reading was this. Como oveja al mata al como oveja a la muerte fue llevado. Like a sheep he was led to the slaughter. Y como cordero mudo delante de él que lo tranquilaba. And like a lamb before its shearer is silent. Así no abrió la boca. So he opened not his mouth. En su humillación no hizo justicia. In his humiliation, justice was denied him. Pero más su generación, diga su generación. Say his generation. ¿Quién la contará? Who can describe his generation? Nosotros somos esa generación. We are that generation. Porque fue quitado de la tierra su vida. For his life is taken away from the earth. Y respondió el eunuco. And the eunuch said to Philip. Le dijo, che, Felipe. And he said, look, Philip. Te ruego que me diga. Y le hace una pregunta. ¿De quién dice el profeta esto de sí mismo o de alguna o de algún otro? And he asked him. And he said, about whom I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? Entonces Felipe abriendo la boca, diga abriendo la boca. Then Philip opened his mouth, said, open his mouth. Comenzando desde esta escritura. And beginning with this scripture. Le anunció el evangelio de Jesús. He told him the good news about Jesus. Y yendo por el camino. And as they were going along the road. Llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco. They came to some water. And the eunuch said, aquí hay agua. See, here is water. Que todo que hace Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees, todo lo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And en if el you corazón. Believe everything that Jesus is the Son of God and you believe it in your heart, bien le puede respondiendo y le dijo, creo. He said and said, yes, I believe. Y el 38, y mandó a parar el carro. And 30, verse 38 says, and he commanded the chariot to stop. Y descendieron ambos al agua. And they both went down into the water. Y Felipe y el eunuco se bautizaron. Philip and the eunuch, and he baptized him. ¿Sabe qué poderoso es esto? You know how powerful this is? Y yo con esto quiero terminar. And I want to end with this. Si pueden pasar. If the musicians want to come up. Aquí había una persona eunuca. There was a eunuch. Que estaba alabando a Dios. That was worshiping God. Pero no tenía la palabra en él. But he did not have the word in him. No conocía a Jesucristo. He did not know Jesus. Pero ahora Felipe le explica ¿qué es Jesucristo? But now Philip explains to him who is Jesus. Ahora Felipe. So now Philip. Lo bautiza. He baptizes him. Pero en el otro versículo. But in the other verse. Cuando Felipe mete al eunuco y lo bautiza. When Philip brings the eunuch and baptizes him. El eunuco se levanta. And he rises up. Y abre los ojos. And he opens his eyes. Y Felipe fue transportado a otra and ciudad. And Philip was transposed to another place. ¿Sabe cuál fue? You know what was? Lo que ganó Felipe. What Philip won? Felipe no solo ganó un alma. He didn't only win a soul. Este tipo iba a otra nación. He was going to another nation. ¿Sabe lo más poderoso? You know what the most powerful part is? Es que cuando tú terminas el trabajo de Dios en una ciudad, when you finish the work of God in a city, y tú lo completas bien en el nombre de Jesús, and you fulfill it faithfully in the name of Jesus, ¿sabes lo que va a pasar? You know what will happen? Que Dios te va a transportar a otra ciudad. That God is going to transpose you to another city.
¿Sabe Amen. Por qué? You know why? Porque hiciste un buen trabajo. Because you did a good work. Yo no sé cuánto quieren ser transportado en esta. I don't know how many of you wants to be transposed. En esta mañana, en el nombre de Jesús. This morning, in the name of Jesus. ¿Sabe una cosa? Le digo. You know something? I tell you. Y míreme a los ojos. And look at my eyes. Hay muchas personas que no van a poder entrar al templo. There are many people that are not going to be able to enter the temple. De entrar a una iglesia. Enter a church. Pero lo más cercano que va a tener de Jesucristo y de Dios. But the closest thing that they'll have of Jesus and of God. Vas a ser tú. It's going to be you. En tu trabajo. In your job. Vas a ser tú. It's going to be you. Afuera. Outside. Hay eunucos afuera. There are eunuchs outside. Y nos están esperando. And they're waiting on us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Amen. ¿Sabe qué? You know what? ¿Cuántos tienen testimonio del Señor? How many of you have a testimony of God? ¿Sabe que el eunuco? You know the eunuch? Se llevó un testimonio. He left with a testimony. Amen. Primera de Juan. First John. 5 del 10 al 12. 5:10-12. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Este es un versículo poderoso. This is a powerful verse. Este me lo regalaron. This was gifted to me. Me lo regaló un padre que tengo por ahí. A father that I have over there. El que cree en el Hijo de Dios. Whoever believes in the Son of God. Tiene testimonio en sí mismo. Has the testimony in himself. Ahora este tipo va en una carreta. So now this guy goes on a chariot. Va bautizado. And he's baptized. Va lleno del Espíritu. And he's filled with the Spirit. Va con una palabra. And he is going with the word. Se va con el combo completo. So he has the full combo. Ahora la palabra dice, y el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. He who believes in the Son of God has the witness in himself. El tipo iba a su destino. So the guy was going to his destiny. Con un testimonio de Cristo Jesús. With a testimony of Christ Jesus. Y dice, el que no cree en Dios. And it says, he who does not believe God le ha hecho mentiroso, has made him a liar, porque no ha creído en el testimonio de Dios, because he has not believed in the testimony that God ha dado acerca de su hijo, has given of his son. ¿Cuánto tienen testimonio? How many of you have a testimony? ¿Cuánto dicen amén? How many of you say ¿Cuánto amen? Dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? ¿Cuánto dicen estoy aquí? How many of you say I'm para here? Para salir con una palabra con hambre. To leave with a word with hunger. Para testificar en la calle. To testify para testificar in the streets. Que tengo testimonio. To testify that I para have decir testimony. Que estoy cambiado. To say para that decir I'm que estoy renovado. To say that I'm renewed. Para decirle al mundo to say que to puede the haber world. Un cambio a través de la palabra that de Dios. That there can be a change through the word of God. Nada nos puede detener en este tiempo. Nothing can stop us in this time. Amen. Anoche estuve llorando. Last night I was crying. ¿Sabe por qué? You know why? Los otros días recibí. The other day, en un lugar y me dieron una palabra profética. The other day I received a prophetic word. Me dice, tú vas a ir a las naciones. And it says, you're going to go to the nations. What nations? ¿Y sabe qué? And you know what? Recibo una llamada anoche. I received a call last night. De un hermano. Of a brother. Que hacía más de 20 años que no lo veía. That I hadn't seen him for over 20 years. Y cuando sentí la voz del hermano. And when I felt his voice. Wow, digo. Eres tú, Ciro. Say, oh, it is you, Ciro. Te digo, wow, Ciro, ¿cómo estás? Wow, siempre Ciro, me how are you? I always talk about siempre you. Oro por ti. I always pray for you. Empezamos juntos, Ciro. We started together, Ciro. Estudiábamos juntos. We used to study together. ¿Sabes que íbamos a un instituto? You know that I used to go to an institute.
Y él no terminaba la tarea. And he would never finish the homework. Y yo se lo hacía. And I would do it for him. Y él me decía, no, vamos a ir al infierno. Le digo, and he no. would say, I'm going to hell. Le digo, no, me quiero ir a mi casa. Son las 12 de la noche. And he said, no, I want to go home. It's 12 o'clock at night. Pero él me dice, no sé leer. But ese es mi problema. He said, I don't know how to read. That's my problem. ¿Sabe qué? And you know what? Estábamos todos en la clase. We were all in class. Y oramos en el poderoso nombre de Jesús. And we prayed in the powerful name of Jesus. ¿Sabe que al otro día este hombre tenía que dar una clase? You know that the very next day this man had to give a class. Y cuando vino era diferente. And when he came it was different. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Empezó a leer. He started reading. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios hizo un milagro Because en su vida. Because God made a miracle in his life. Amen. Y cuando yo lo vi entrar por mi casa. And when I saw him enter. Es como mirar a Feli, es lo mismo, le decía yo. And it was like as a child. It was like seeing Felix entering the house. Pero cuando sentí el abrazo. But when I felt his hug. Sentí que la humildad de él. I felt like his humility. Digo, a este le pasó algo. It's as if something happened to him. Y nosotros le mostrábamos la iglesia, le mostrábamos todo. And we would always show him the church. Y le digo, ¿qué tú haces? And I would say, what do you do? Y me dijo, and he said, soy pastor. I'm a pastor. Glory to God. Y le digo, glory tú to eres God. Pastor. And I said, you're a pastor? Me dice, sí, mi mujer también pastora. And he says, yes, and my wife is also a pastor. Y él me mostraba. And he would show me. Empezamos el ministerio, me dice, hace 8 años. That they started a ministry 8 years ago. Y ahora rompimos esta pared para conectarnos porque se está abriendo. And we broke this wall to connect it because now it's opening. Y me dice, ¿sabes qué? Mucha gente se salva. And you know, many people are being saved. Porque nosotros tenemos esa palabra de salvación, nadie más lo tiene. Because we carry that word of salvation, nobody else has it. Ahora me dijo. And he told me. ¿Sabes qué? Quiero que vengas a predicar a México. You know, I want you to come preach to Mexico. Glory hace, to God. Y hace poco me dan una palabra. Vas a salir a otro lugar and, a predicar. And not long ago, they gave me a word. You're going to come out and you're going to preach the word. Pero primero. But first. Yo tengo que consultar con mi padre. I need to con consult to my father, my porque apostle. Porque tú no te vas a ningún lado you, sin la cobertura You don't go anywhere Señor without Dios. The covering that God gave amén? You. How many of you say amen? Fe, tenga fe, tenga fe. Faith, tenga have fe, faith, have faith. Tenga fe en lo que hace. Have faith tenga in what fe, you do. Tenga fe. Have diga, faith. Este es el día que algo say, va a pasar en mi cuerpo. Voy a ser sanado. Toda carga, todo dolor tiene que ser sanado en el nombre poderoso de Jesús. No vine a sentarme. I didn't come to sit. Vine a ser restaurado y cambiado. I came to be restored and changed. Porque como dije antes, because as I said before, la Biblia es como un tren y no sabes en qué estación te va a frenar el Señor. Because the Bible yo creo is que like viene a train. La estación you don't know which station de la fe. God is going to stop you at, and I'm at the station amén? Of faith. How many of you say amen? Yo no sé qué circunstancia puedes estar pasando ahora. I don't know which circumstance you might be going through right now. Pero yo te invito. But I invite you. Que pases adelante. That you come forth. Porque cada vez que tú te mueves hacia adelante. Because every time that you come forth. Es un paso de fe. It's a step of faith. Es un paso de fe. It's a step of faith. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Mi transgresión, tu perdonar.
majestuoso su nombre. En el mocho de Jesús viviré. Majestuoso su nombre. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre. Te conozco. Que nada nos impida hacer el trabajo del Señor. That nothing impedes us to do the work of God. Estaba escuchando la historia. I was listening to a story. Se llama Jerry Back. Antes que la idea es en inglés. Jerry Back.